Tras los constantes reclamos de los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez y la falta de respuesta de las autoridades, la UNAM analizó las muestras de agua contaminada. Y esto fue lo que encontró. En los primeros días de abril, un laboratorio del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM recibió una solicitud de un ciudadano para que se practicaran análisis físico-químicos a 3 muestras de agua recabadas en la Alcaldía Benito Juárez. Y bueno, los resultados fueron los siguientes. Las muestras presentadas arrojan valores normales en cuanto a pH, los sólidos, nitratos, nitrosos, durezas, sulfatos y cloruros. E incluso, la UNAM resaltó que en ninguna de las pruebas que analizó tenía la presencia de hidrocarburos, lo que deja cabos sueltos ya que los vecinos reportaron que el recurso tenía olor a gasolina. Y es que, cuando los vecinos reportaron las anomalías con el suministro de agua potable, recalcaron que tenía un fuerte olor a gasolina y agregaron que ahora presentan lesiones en la piel, irritación en los ojos y nariz. Ante este panorama, el personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, estuvo realizando inspecciones detalladas, pero el 1 de abril indicó que no se hallaron evidencias de que el agua pudiera tener algún hidrocarburo. Y fue hasta el pasado 9 de abril cuando el gobierno de la Ciudad de México anunció el cierre del pozo de agua del Jardín Alfonso XIII, ubicado en Álvaro Obregón, del cual se rastreó la presencia del agua contaminada. Y de acuerdo con Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se espera que en un lapso de 2 semanas se limpie el suministro, ya que el agua contaminada podría seguir en las tuberías. Sin embargo, recalcó que se irá vaciando con el paso de los días. Sin embargo, aunque las autoridades de la Ciudad de México reconocieron que sí existe la presencia de contaminantes en el líquido en algunas colonias de la alcaldía, descartó que se trate de hidrocarburos, sino de otra sustancia perteneciente a la familia de aceites o lubricantes. Y bueno, respecto a la salud de los habitantes de esta alcaldía y tras rumores que circulan en redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, negó que se hayan reportado casos de pacientes intoxicados por su consumo. Hasta el momento no existe ningún reporte de pacientes con intoxicación por consumo de agua. Entre las fuertes exigencias de los vecinos, los constantes reportes de contaminación y la lenta respuesta de las autoridades capitalinas, los bloqueos en calles y avenidas de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México continuarán. Ahora te preguntamos a ti, ¿has sido afectado por esta situación de agua contaminada? Te leemos.